Hola a todos y todos. Hoy os traigo mis objetivos lectores de 2018, que vengo con mi libretita, que lo tengo todo apuntado. Y bueno, solo me he propuesto cuatro cosas este año. Vamos a ver si los logramos. Lo primero de todo es el reto de Goodreads. El año pasado, en 2017, me había puesto 60 libros. Y si no recuerdo mal, creo que leí 188. Este año me he propuesto 100 libros, podía haber puesto más, podía haber puesto, por ejemplo, 150, 160, ya que en 2017 llegué bien, pero no quería por si acaso, así que como reto de Goodreads he escogido 100 libros. Luego también me he apuntado este año también al reto de One Book, One Coin, que consiste en, por cada libro que leas, meter una moneda en una hucha. Y así consigues vaciar tus estanterías y consigues también un dinerito para comprar más libros. Luego también tengo un reto que me he propuesto yo misma, que es acabar sagas empezadas. Y de esto os haré un vídeo específico comentándoos cuáles he acabado este año, cuáles he empezado, cuáles quiero terminar y demás. Pero quiero acabar bastantes más sagas de las que empiece. Y luego, por último, como siempre, el reto estanterías a cero, que el año pasado lo empecé a proponer. Tenía 60 y pico libros, creo que, pendientes. Ahora mismo tengo unos 20 aproximadamente, entre los que yo tengo y los que me han dejado, con lo cual no está nada mal. En un año he conseguido reducir 40 libros en mis estanterías y eso que han ido entrando. Pero bueno, este año con esos 20 quiero que llegue un momento que, digamos, que ya no tenga esos 20, sino que a lo mejor tenga 2, 3, 4, 5 como mucho pendientes. Y bueno, estos son mis objetivos para 2018. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar aquí.